Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes. Lo están esperando, pero no han visto si dos a su carro allá, de allá afuera, ¿sale? Sí. Y de este lado sí está. A lo mejor puede que sí, si no, luego ya llega tarde a la hora de la misa. Ajá. Pero me dijeron que estaba, por eso pregunto. Es que no les sabría decir, también nosotros nada más venimos. También sí, pregunto, sí, pero, entonces sí, si estará en su carro, a lo mejor sí, si no. ¿O saben qué? ¿Y si subo directamente? Ajá, a ver si de casualidad. Porque Noé no lo ha visto, ¿no? Porque yo no, es que no lo venimos a ver a él, por eso. No, no. Ajá. Cuando está cerrado es porque luego no está. ¿Cómo le va? Perdón. No vinimos, pero bueno. A la tercera jovencita. Padrecito, trabaje, trabaje. Ya, ahorita yo voy a descansar. ¿Cómo está, padre? Padre Andrés, ¿no? No, no, es Lucas. Lucas. ¿Cómo está, padre? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Qué bueno, bendito sea Dios. ¿Usted está limpiando el baño? No, salí del baño. Sí lo limpio, pero hoy no. Bueno, pase, si gusta pasar, pase. Yo quisiera pasar el baño medio descompuesto. Pase. Mire, esto es concreto. Él vino a hablar con usted 30 segundos. Entonces, lo atiende. Yo padre, más o menos me adelantó, pero es algo, yo ya bajo, voy al baño, van a conversar acá, van a conversar abajo. Si quiere bajar, tráeme llaves y ciérrame allá por ahorita bajamos, padre, pase, pase, no tiene ya, están todos descompuestos, pero hay agua en los túneles. Sí, no, hay agua en los túneles, hay túneles, no tiene agua, no sirve. ¿Hay papel higiénico? Sí, padre, allá, porque no me había un flojo de estómago. Lo espero abajo, padre. ¿Qué dice padre Lucas? ¿Ya contento? Sí. No, ¿le gusta México o no le gusta? Muchísimo. ¿Sí? Pero ¿cuándo ponemos la paz? Ahorita padre, me voy a traer mi llave. Ahorita. Sí, aunque no, ha sido una gran experiencia. La gente es mucho más católica de que Brasil. Ah, sí. México, bendito sea Dios, a su manera y como usted quiera, pero sí, muy católicos, bendito sea Dios. Vamos padre, hay que hacer para acá. Sí, bendito sea Dios, aquí sí. Thank you.
Te manda Santa que ve contento. Porque tuvimos, del cuarto viernes de Cuaresma, que fue el 8 de marzo, al... ¿Cuánto que llegó antes de Cuaresma? Bueno, en esos 15 días, tuve como unas 700 comunidades. Y me dio gusto porque casi la gente no se confía. Sí. Pero hoy sí me apoyó mucho el Padre Ángelo. Ahí estuvo acá, ¿no? Sí, aquí estuvo apoyándome. Se fue a Canadá. ¿Allá se fue? Fue en... Dentro que fue en Minneapolis. Ah, qué bueno que se vaya. Ahí está como se fue, ahí en Canadá, francés. Ah, qué bueno que esté allá. Para de aquí la tierra. Voy a cerrar porque luego el aire me azota. Sí, perfecto. ¿Qué pasó, Padre Lucas? Entonces, Padre, sé que usted es un hombre extremadamente ocupado por todo el trabajo que tiene. No pretendo demorar muchísimo, pero hay algunas cuestiones que tengo que hablar con usted. Ya le hablé a Padre Daniel, ya saben en gran parte cuál es la situación, pero tiene que ver con el señor da Silva, perfectamente. Usted ya sabe, pienso que todo el pueblo de México ya sabe, que el señor da Silva es una persona extremadamente sui generis, para decir lo mismo. ¿Qué ha pasado? Recientemente, hace 2 días, Monsignor da Silva me hace una llamada por teléfono diciendo lo siguiente: Padre Lucas, está muy bueno que usted haga un buen trabajo en la panorca y que usted haga un buen trabajo en Taumilupa, porque desde mi ordenación, hasta mismo antes, durante toda la cuaresma, he predicado ya como diácono, haciendo los Via Crucis y también los sermones, un rosario con la gente. La gente en Taumilupa, hasta mismo, estaba pidiendo que yo me quedase directamente después de la ordenación ahí en su iglesia, en San Pedro de San Pablo, porque a ellos yo le caí muy bien. Entonces, ahí es una parroquia que la gente está un poco fragilizada por los últimos acontecimientos que pasaron. Entonces, bendito sea Dios, yo estoy muy contento, pero ahí siempre atendiendo al Padre Darío y también la gente, confesiones, la comunión. Hizo la Semana Santa yo en Taumilupa, yo estaba solo. Tenía ahí una piel bautismal, ya está hecha, el Sábado Santo. Muchísimas personas empezaron a confesar. Personas que ya no venían a la iglesia hasta más de 10 años. Regresaron. Sí, la iglesia está llena en todo minuto, porque antes no estaban viniendo más por la cuestión de otro padre que tuvo problemas, pero ahora normalmente la gente está viniendo. Qué bueno, bendito. Entonces yo tenía planeado para esta semana, a ver, yo tenía hoy catecismo, exposición del Santísimo, confesión, misa, Taumilupa, mañana la misa también, esas son las cuestiones. Entonces, el padre está acá, retorno. Entonces yo tenía los horarios, todo programado para quedarme en México completamente, directamente, sin ningún problema. Pasa que 2 días atrás, el padre lo vio, me llamó Monsignor da Silva por llamada, diciendo: sí, Padre Lucas, está bien que la gente le guste mucho a usted, que al pueblo mexicano a usted le gustó mucho, que a usted le guste de trabajar con Padre Darío y todos. Pero yo he recibido una llamada de unos padres de Estados Unidos ligados al fallecido Monseñor McLaughlin. Es un tipo extremadamente raro, que estaba ligado hasta mismo con heterocatólicos y con personas escandalosas. Y yo tengo la pretensión de nombrar a usted y al Padre Gabriel para Estados Unidos para quedarse ahí con ellos. Me dijo así. De inmediato pensé, qué raro. ¿Qué dijo? ¿Como el señor da Silva me dijo que usted se fuera para Estados Unidos? Pues, exacto. Dice también al Padre Darío. Entonces, mi primera reacción fue escucharlo. No hizo siquiera un juicio. Apenas continué escuchando. Entonces me dijo así. Primero me preguntó cómo estaba México, y yo había dado a él todo lo prognóstico de todo prácticamente un mes. Nosotros tenemos que terminar la iglesia, tenemos que empezar el catecismo, ya tengo planos de hacer la exposición del Santísimo, el grupo de catequesis, el grupo de señoras, ya tenemos que imprimir libros, tenemos catecismo para la gente. Yo y para él tenemos como ya grande parte de las cosas planeadas, pero me diga él, dice eso. Entonces, inicialmente un espanto, por supuesto. Porque nosotros salimos de Brasil para México.
Y ahora me llama a Estados Unidos para esto, pero ainda no está el problema. Es que, ¿qué pretende hacer él ahí? Me dijo muy claramente, la iglesia que tiene este en Estados Unidos pertenece a un tipo llamado McLaughlin, que falleció hace como que un mes, y él fue consagrado por un obispo que pienso que antes de ser obispo trabajaba como mecánico, era casado, tenía de todo. Entonces, el obispo que siempre nos enseñó en el seminario que debemos ser intransigentes, fuertes, radicales, fanáticos, extremistas, me pide para ir a Estados Unidos para quedarme con feligreses veterocatólicos con un pasado moral un tanto dudoso. Pero bien, yo comenté esto a Padre Darío, ven, en passant directamente, y amo después a Padre Darío, él le confirmó lo mismo. Pero a él, a Padre Darío, dijo, no, yo estoy quizás pensando si va o no va. Ainda estoy viendo, pero a mí ya dice que ya está cierto. ¿Y qué quiere hacer ahí Monseñor da Silva? Me dijo muy claramente. Quiere que yo, el Padre Gabriel, nos vamos a Estados Unidos. En esta capilla empecemos nosotros a dar clases a candidatos que quieren tornarse sacerdotes y que empecemos ahí un seminario. Así nos dijo. Bien. Esto está pésimo, esto está mal, porque si él quiere quedarse en México y ayudar a la gente de México, y se dice que tiene tanto amor a la gente de México, ¿por qué quiere mandar a sus padres afuera? Ya mandó inicialmente a Padre Ángelo, y ahora quiere mandar yo y a Padre Gabriel a un... Perdóneme, Padre. A un antro de veterocatólicos. ¿Para qué? Me dijo, sí, porque ellos tienen muchísimos recursos, porque ellos van a ayudar a la iglesia, porque ellos se queda más fácil para nosotros irmos a Estados Unidos y hasta mismo combatir a Monseñor Sambo y a Monseñor Maguire. Esto no está nos mandando para pelear, básicamente. No solamente nos mandando para pelear, pero mandando pero para pelear. Pero más o menos la estrategia, ¿no? Sí, es una estrategia de un... Perdóname también, padre, pero como que se manda a un ciego a la frente de un campo de batalla, se va a hacer un masacre. Entonces yo... Hablé con el padre Darío, le comenté la situación. Y dije a mí mismo, basta. Basta. Porque yo conozco a Monseñor da Silva antes mismo de ser sacerdote. Yo lo conozco desde cuando era diácono en Brasil. Y sé toda su historia. Yo tengo muchas cosas documentadas y soy testigo de muchísimas cosas. ¿Y qué pasó? En el próximo día... Llamé a Monseñor da Silva, el padre Darío está acá, escuché la llamada y digo, yo dije muy claramente lo mismo. Monseñor da Silva le llamó para decir que yo estoy retornando a Brasil, yo, y es así, le digo claramente. No me preguntó el motivo, pero aceptó. Y hasta mismo ya he comprado mi pasaje de vuelta y yo estoy indo en este martes ahora de esta semana. Pero ahí está. Tendo em vista a tamanha situação, eu falo muitíssimo com o Padre Darío e digo, bem, temos que primeiro falar com a gente, faremos isso amanhã, com os filigreses de Padre Darío e Milupan, mas temos que ir falar com o Padre José Luiz pronto. Qual é a situação, Padre? Perdóname pelo que você vai escutar agora. Eu vim fundamentalmente para dizer-lhe personalmente o que ele ha vivido e o que ele quer dizer. Me pediu. Yo le dije, no le quiero traer problemas al padre José Luis, pero como que fue una cosa que él se lo quiere decir antes de irse para abrirle un poco el paraguas. Pero entonces, ¿se lo va a quitar? ¿A quién? ¿Se lo va a quitar el señor da Silva a usted al padre? Por decirlo así, ¿se lo va a llevar? Se lo va a llevar, se lo quiere. Bueno, yo no sabía de esta situación, a mí no me dijo, pero a él sí le dijo que ya se lo va a llevar. Y no solo se va a llevar a él, sino parece que lo va a mandar también a Gabriel. Entonces, pero yo creo que el entramado que yo no sabía y que él me quiere contar es el entramado de cuál es la qué es lo que quiere Monseñor da Silva pues en México. Entonces, sí, yo sé, sí. Bueno, pues si quieres seguir hablando, sí. Yo no voy a cortar, pues, sí. O sea, viniste tú. Sí. Si usted me permite, padre, Monseñor da Silva hizo un desastre en Brasil. Un desastre es poco, yo diría. Yo diría que la cuestión de la fe... Darío, ya sabes, si no,
allá. Sí. Pero la tenga, porque arriba cerró, tenga la llave. Tampoco ya está cansado de escuchar. Pero. No, yo ya me escuché, o sea, sí, yo mire mi cara. Mi cara fue anoche. No me imaginaba, mire que yo he pasado cosas, padre, y usted ha pasado, pero bueno, lo que él tiene vaya para aprender. Entonces, Monsignor Silva es un desastre en Brasil. Yo consideraría que la fe católica en Brasil estaría mejor si caíse una bomba atómica en nuestro país do que aquello que hizo Monsignor Silva. Brevísimo resumo, padre. Monsignor Lula empieza nuestro seminario en 2019 con el objetivo de crear un clero tradicionalista. Le consagra a Monsignor da Silva porque ya no podía más visitar a Brasil, eso en 2021. Pero muere poco tiempo después Monsignor Dolan y Monsignor da Silva se queda como nuevo superior. Va y consagra a Monsignor Maguire, después la consagración de Monsignor Bede y también la consagración de Monsignor Tamila y Monsignor Roa. Perfecto. Pero justo después que muere Monsignor Dolan, como no tenía otro superior sino él, empezó Monsignor da Silva a hacer su propia gana y su propia voluntad, hasta mismo trayendo muchos principios que acreditábamos. ¿Quién es el grande que tiene parte del sacerdotismo doctrinalmente en sus manos? El fallecido padre Checada. Y el seminario que hicieron ellos es justamente para eso, para que los clérigos tengan una buena formación. Perfecto. Pero sorprendentemente, padre José Luis ordenó personas que venían directamente sin modernismo y no nos dio ningún preparo. Hizo más de 4 veces. ¿Sí? Entonces, ordenó uno, primeramente, que venía de una secta llamada Iglesia Católica Brasileña, llamada también ICANO. Tuvo como 6 meses de preparación, porque ahí de clases y el resto estaba solo. El otro tipo nunca siquiera puso pie en seminario, simplemente vino y fue ordenado, que es un llamado padre Leonardo Holtz. Y este tipo, sabemos nosotros, que no fue aceptado en la fraternidad sacerdotal San Pío X a más de 10 años atrás, porque el modernismo había mandado un email para Monsignor Williamson, naqueles dias em Areja, dizendo que o padre Leonardo Holtz era escandaloso demais, hasta para o próprio modernismo. Aparentemente, Monsignor Camila também sabe do caso. Este tipo foi ordenado sem nenhuma formação. Depois, ordenou um novo também, chamado Diego Fuentes, que está em França agora, que já está dando problemas também. E le ordenou esses novos sacerdotes, que são modernos, que não sabem nada, muitos deles não sabem dizer la misa hasta hoje. Entonces, por ejemplo, tenemos un caso de un sacerdote que hace directamente la fracción de la Eucaristía, el fraccio panis, directamente en la patena y no sobre el cálix. No se sabe latín, no se sabe las oraciones, no sabe decir misa. Impresionante, ¿no? ¿Y qué son de ellos? ¿Están bajo la jurisdicción de da Silva? Están sobre la jurisdicción de da Silva en Brasil. ¿Pero no le llama la atención en esos casos así? Le permite incendiva. Pero ahí no estaba peor. Como durante años, enquanto estaba Monsignor Dolan vivo, predicaba un celibacantismo puro. Después que murió Monsignor Dolan, porque tenía dinero y quería clero, empezó a ordenar a cualquier uno. Muchos yo mismo, porque yo soy seminarista más antiguo, impedí la ordenación porque eran directamente inmorales públicos. Pero se pasó eso y mandó estos a las misiones. Esto es un brevísimo resumen de años. Y estos, como no saben nada, empezaron a pregar modernismo. Empezaron a decir, nada es pecado, no hay problema si usted va a la misa nueva. En nuestras misiones decían esto. No hay problema si uno va a la misa nueva y después viene a la misa. ¿Y eso lo sabe la Silva? Sabe, está informado de absolutamente todo. Esto está público, cualquier uno puede siquiera ver internet. El obispo sabe de todo, yo mismo he hablado con él muchas veces. Pero peor no es esto. Es que durante años fue pregado un celibacantismo puro. Después de la muerte de Don Dolan, Monsignor da Silva hizo cualquier cosa. Los fieles quedaron extremadamente revoltados. Claro, estamos financiando su seminario para mandar sacerdotes tradicionalistas, pero usted nos mandó lobos. ¿Qué hizo entonces Monsignor da Silva? Se peleó con todos los fieles de Brasil y dijo que no hay nada más que ver con Brasil y empezó a venir a México en estos tiempos.
En la primera vez que vino a México era cuando estaba empezando esto a acontecer. En estos días, ainda yo era subdiácono. Perfecto. Su primer viaje a México me habló muchísimo de usted, padre. Él. Él habló muchísimo de México. La primera cosa que me dice fue: en México hay muchísimas iglesias, los padres están viejos y no saben de absolutamente nada. Yo pienso ir a México a pegar las iglesias. Esto después que retornó a Brasil de su primera vez. Yo me quedé espantado porque yo vi, no esperaba escuchar eso de mi bispo. Y dice muy claramente para nosotros: yo voy a abandonar a Brasil, a mí no me importa nada. Voy a ir a México y tentar me quedarme con el máximo número de iglesias posible. Y nos dijo también: o ustedes me ayudan en esto, ustedes no serán ordenados. Entonces usted entiende un poco de nuestra situación, ¿no? Y por supuesto, yo me recuerdo muy bien que, no sé si usted se recuerda cuando yo vine la primera vez acá en la sacristía, cuando nos conocemos, usted ha dicho que ustedes mexicanos gustan mucho de pelear. Y yo respondí que nosotros brasileños también, por eso estoy acá. Pero, ¿qué pasó recientemente? Me pidió Monseñor da Silva que quedara en México, yo no tengo problema, no pasa nada, especialmente porque el padre Darío es muy bueno sacerdote. Nos apoyó muchísimo, pero Monseñor da Silva me ha hablado muchísimas veces que pretende esto. Quiere quedarse en México el máximo de tiempo posible, conseguir las iglesias al paso que los padres van muriendo. En este modo me dijo, no que yo estoy, no, con estas palabras. Y yo tengo las grabaciones de esto. Y que para que en el futuro él se quede con las iglesias. Entonces, la primera impresión que me dio de usted, Padre José Luis. Sí, yo he visitado a Padre José Luis, está un poco enfermo, parece que en estos tiempos. Y yo pienso que en unos 5 años ya se muere y yo me quedo con Atatalca. Entonces, yo escuché esto en Brasil. Yo dije, bien, yo pensaba ya que mi bispo estaba loco, pero pienso que es un poco más, ¿no? Ya hay ahí realmente, no es como un sueño de Don Quijote que quiere salir y pelearse con muchos eventos, no, hay un poco de malicia ya en esto. Especialmente porque yo siempre fui muy admirador de la obra de los mexicanos del Padre Iago. No dices, entonces, ¿cuál es la pregunta? Y me dijo entonces, sí, vamos a México ahora. Perfecto. Porque yo ya tengo planes y todo. Entonces el padre, cuando llegamos acá, el primero que hizo Monseñor da Silva, entonces, antes que yo continúe, Don Dolan empieza su seminario, quiere que todos sean tradicionalistas. Muere Monseñor Dolan, Monseñor da Silva ya es obispo. Empieza a ordenar modernistas, las misiones se exploden porque la gente no acepta. Dije, a mí no me importa nada, voy a México porque pienso que ahí puedo tener un poco más de futuro, porque en México ninguien se importa con nada de doctrina, directamente así. Nos invita. La primera cosa que hizo Monseñor da Silva fue irse a Cocoyoc y pelearse con Padre Jaime Sione, también con Monseñor Maguire. Y yo fui uno de los que redigió la carta primeramente que mandó él contra Padre Jaime Sione. Primeramente me dijo que el Padre Jaime Sione es un loco, es un escandaloso, hace limpias, es un drogo, se anda con sodomitas y tiene una vida moral no muy buena. Y me dijo, yo le voy a sacar de ahí y yo voy a quedarme con la iglesia. Después dije, no, no, yo he hablado con Padre Jaime y ahora va a trabajar conmigo. Yo le pregunté, pero Monseñor, Padre Jaime, no, usted no dijo que es brujo, que usted no dijo que Padre Jaime se anda con la gente inmoral y usted se va a trabajar con él. Ah, sí, sí, voy porque yo sí quiero esta iglesia, pero yo también quiero claro, él puede trabajar para mí sin ningún problema, yo necesito quedarme ahí, yo me voy a otra iglesia. Ah, sí, qué bueno, ¿no, Monseñor? Qué bueno que usted está siendo feliz con eso. Después, Padre Jaime se empodera y pelea con Monseñor da Silva. Ele ama a Monseñor Maguire. E aí sim, eu disse, ah, não, agora eu vou matar a Padre Jaime. Me deu a Monseñor da Silva e foi quando venimos a hora. Se foi a Cocoyoc, se foi um desastre, se foi ameaçado de morte, que você sabe.
perfectamente, padre. Él perdió Cocoyoque, muy bien. Entonces se quedó enojadísimo que había perdido Cocoyoque. ¿Cómo? Porque yo vi a México, me llamó. Yo venía a México, en gritos. Yo venía a México para quedarme con las iglesias, ¿y cómo? Dice, tranquilo, no sé, así. Es una lástima que la iglesia está con padre Jaime, que no es un buen sacerdote por tantas y tantas cosas, pero es así, usted continúa su trabajo sin gran problema, ¿no? Entonces ahí ve. Y ahí yo estaba ya con padre Darío. Antes que yo entienda la cuestión más grave, Monsignor da Silva sabe que actualmente no tiene más condiciones de quedarse en México él, porque su fama ya ha rodado. E nos desea agora mandar a Estados Unidos. E seu grande plano de quedar-se com alguma igreja já sabe que é impossível. Então, o que está fazendo ele? Se criou um convento imaginário. O padre Darío viu as senhoras, as mulheres. Então, em Iscali, Cidade do México, conheceu a senhora Silva, uma mulher que é carismática, chamada Dulce Maria Amazon. Não sei se você a conhece. Mas esta mulher viene, no me recuerdo, es una parte muchísimo rica de México, es un barrio de judíos, si no me engaño, que ella vendió sus propiedades y ahora financia todas las operaciones del obispo, esta señora. Con la condición que él, el obispo, empiece un convento con ellas. Muy bien, pero para Lucas, ¿cuál es el problema? El problema es que esta señora, esta mujer, muy claramente, antes mismo de se convertir a tradição, era uma senhora envolvida com centros espíritas e até mesmo com a sociedade teosófica. E não me parece que haya cambiado muito de seus sistemas, porque ella foi a maior promotora de uma falsa vidente condenada pela igreja, chamada Luisa Picareta e também Maria Valtorta. E en el momento, ahora, hoy mismo, Monsignor Altamir está haciendo ataques a esta vidente e indirectamente peleándose com o senhor da Silva, porque ninguém está suportando essa situação. O que passou então? Quer que ela, o senhor da Silva, continue com isto, e tenha tudo isso, e defenda essas aparições junto com o senhor da Silva. Publicamente, o senhor da Silva disse que não, para o senhor não está bem, mas ela em privado agora continua com isto. E este é o motivo pelo qual você vai para Padre Ângelo. Padre Ângelo ha dicho a ela diretamente: usted está en pecado mortal, usted está en herejía, porque usted continúa, mesmo ya diciendo que no continúa con esto, promoviendo falsas devociones condenadas por la iglesia, y usted comunga todos los días y usted está comungando su propia condenación. Y Monsignor da Silva también, porque está pecando mortalmente. Yo estaba ahí en la casa, ella empezó a gritar y a llorar, hasta mismo se pegó así y se recostó en el hombro del obispo. Yo estaba en la mesa, llorando, diciendo: no, usted, padre, dice eso, pero Monsignor da Silva me defiende. Primer momento de grande choro, y después le apuntó el dedo en la cara y dice: pero si usted, padre, al padre Ángelo, si usted piensa que se va a quedar así, no se va, porque yo financio todo. Si yo no estoy acá, ustedes no tienen siquiera comida. Y yo, pobre diácono, ahí estaba con la cabeza baja, oyendo todo. ¿Qué pasó? Monsignor Rodrigo da Silva me llama diciendo que le va a mandar a un padre Ángel Amén a Canadá porque Dulce María sí me pidió. ¿Qué? Dice Dulce que no, este padre está contra Luisa Picareta, está contra Valtorta, está contra mi comunidad, porque ella es llamada de Madre Superiora y también de Madre Espiritual. Y la gente viene a ella, él besa su mano, pide bendición directamente a ella y después al obispo. Entonces está el obispo, está ella, viene, se rodilla, ve la mano del obispo y directamente a ella. Entonces yo miraba todo eso pensando, impresionante cómo son las cosas, ¿no? Y ella pidió que padre Ángel se fuera, porque padre Ángel no aceptó esto. No aceptó. Dijo que está mal, que es un problema de fe, de moral, que es un escándalo. Y Monsignor da Silva prefirió quedarse con esta mujer do que con los sacerdotes más antiguos. Que, pelo menos, padre Ángel se quedó un poco de tiempo dentro del mosteiro de Santa Cruz, que es tradicionalista. Los otros ni eso, ¿no?
E essa é a questão, e o bispo agora está recebendo mulheres divorciadas e até mesmo casadas dentro de seu convento. Tem como aproximadamente 3 mulheres que são casadas que abandonaram seus maridos para quedassem com o bispo nesta casa. Essa é a situação atual. Não sei se o bispo é comunicado diretamente assim você com essas palavras, mas eu também tenho os documentos provando que ele pediu diretamente aprovação a seus maridos que las dejassem ir. Penso que é um pouco grave a situação, mas piora, padre, não se preocupe, sempre piora um pouco mais, não? Nós outros seguimos na liturgia segundo São Pio X, especialmente na Semana Santa. Por que hacemos isso? Porque essa é a posição de Monsignor Dono, que fundou nosso seminário, a posição do padre Chicada, a mesma tem de Monsignor Sambo, a mesma tem de um Instituto Matrimonio Concili. Há uma parte de los celebrantistas do mundo que tem uma preferência a mais à liturgia de São Pio X, e não hacen a Semana Santa Nueva ou Semana Santa Reformada, ou, se você quer, a Semana Santa de Pio XII. E durante todo o meu seminário, Padre José Luiz, eu escutei o seguinte, ipsi literis. Aqueles padres que não sabem a liturgia de São Pio X são ignorantes, são tontos, são brutos, não conhecem a liturgia, e nomás não se importam com Deus. Nestes termos, quem me ensinou isso, emociona assim nas classes de liturgia. Perfeito. O padre Darío celebra a Semana Santa segundo Pio XII, a Semana Santa de 55. E eu aí dicho ao padre Darío, mira, eu vou ser ordenado padre sacerdote no próximo mês. Pero eu sigo na Semana Santa de São Pio X. E aí hablamos, e o padre Darío me deu, com muitíssima caridade, sim, sí, padre Lucas, está perfeito que você siga isso, não é nenhum problema, pero penso que essas cerimônias são muito largas ou muito solenes para uma pobre capilla que a gente quizás não sabe muito sequer do essencial, não? Está muito bem sua argumentação, compreendi completamente, mas fui falar com o bispo que pensava ele, porque evidentemente fui treinado liturgicamente para São Pio X. E que me disse o bispo? Me deu muito claramente, me deu um livro, que está não aqui comigo, está em Tamimilu, este livro, chamado La Nueva Semana Santa, de um padre que se escreveu em 65, de Barcelona, e me deu muito claramente: você, calle a boca, siga este livro que tem as novas orações, porque eu sei que esta tonteria de Pio XII não se deve seguir, mas como eu quero as igrejas de México e os sacerdotes não se importam de liturgia, você se vai se ligar, isso já está. E ele celebra São Pio X. E Padre Gabriel também celebra São Pio X. E Padre Arnaldo também. Então eu me quedei em uma situação um pouco embaraçosa, não? Porque não foi por um motivo de. Ah, sim, a gente. Sim, quizás você está solo, você pode ser de Pio XII, não? Ah, do esforço, não, Padre. Você foi. Eu não quero problema com o padre Darío, porque eu quero quedar-me com a Alpanoca e você não se vai nos dar problemas com isto, e não importa, celebre Pio XII e já está. E me digam muito claramente, eu quero as igrejas em México, e se você tem que hasta rezar Juan 23 ou hasta a Missa Nova, a mim não importa, eu quero as igrejas. Assim me digo? Assim me digo. Então, se... De outra volta, é claramente pior a situação, pelo bem. Então, eu, com toda a paciência do mundo, mirei ao bispo e disse: sim, sí, monsenhor, está bem, vamos a ver. Porque, por supuesto, não sou tonto de pelear-me com um bispo que não me parece que já está muito neste mundo, em sentido que me parece que seus sentidos ainda cegaram na visão. Então, se vem na Semana Santa e. Eu digo, não, eu não vou celebrar a Pio XII, que eu isso toda a Semana Santa diretamente seguindo as orações segundo São Pio X e os costumes segundo São Pio X. E o único que se estava mal era na questão da hora, porque São Pio X, Sábado Santo, é por la manhã, e Pio XII é por la noite. Então, raro, não? Imagina um sacerdote que celebra todo segundo São Pio X, mas a hora está cambiada. Então, se sim, eu não sou tonto, eu sabia que era um problema, mas é celebrado tudo segundo São Pio X. Então, se as diferenças mais claras. Não há comunhão em Viernes Santo. O Sábado Santo é por la manhã. Não se hace a genuflexão para os judíos em Viernes Santo. E
outras diferenças que há mais durante a Semana Santa. E com as dificuldades que eu tinha, porque estava solo, isso toda a Semana Santa, segundo São Pio X. E já está. Pero bem, eu isso isto porque eu pensei inicialmente, não vou me submeter a isto, isto é ridículo, isto é patético, como este tipo quer que eu celebre uma Semana Santa da qual nós outros não seguimos porque ele se quer quedar com a igreja e me pede isto e ele diz que nunca se vai celebrar Pio XII, que isto é uma tonteria. Então, se você pode me perguntar, Padre Lucas, então por que você isso isso e celebrou diretamente a São Pio X, já não se foi, já dei um motivo muito simples. La gente de Tamanilupa é um povo muito bueno. Eles, com toda a caridade do mundo, que eu nunca he visto, nos abriram as portas, nos recebiram e, impressionantemente, eu nunca he visto pessoas mais católicas que eles. Assim eu digo, cara. Nunca. E muitos vinham a mim, até mesmo com lágrimas em seus olhos, dizendo: Padre Lucas, graças a Deus, agora temos um sacerdote. Temos 30 anos de luta contra o modernismo e nunca vimos a Semana Santa. E graças a Deus, você não se vai celebrar a Semana Santa. Então, eu não poderia fazer isto contra o Padre Darío, tampouco com a gente, e pensei. Suporto isto por el Padre Darío y por estas personas, pero sé que esto está mal. Y después, lo mismo, cuando fue él a Tamimilupa, estaba me diciendo, sí, sí, usted tiene que quedarse acá directamente, porque como esta iglesia no es de la Liga, esta tampoco pertenece al Padre Darío, usted, Padre Lucas, se va a quedar acá, va a vivir acá, va a vivir con ellos. Hasta eso me dijo en la noche, ahí. Que tem as habitações ali. Você vai quedar acá hasta que esta gente que é tonta, que é imbécil, que é ignorante, ele passa alguns papéis, se passa o nome para a igreja em seu nome e você se queda acá. Depois vamos com o Padre Darío, se é necessário, não passa nada. E você pode celebrar São Pio X até o dia de sua vida. Mas agora é que ele serviu 12 para não criar esses problemas. Eu escutava tudo isso, não lhe contestava, somente escutava. Pero já tinha consciência que não se pode fazer isto. E esta situação que passou acá já é passado muitas vezes em Brasil, não é a primeira. Tampouco é a mais grave que já é passada com o Senhor da Silva. Eu diria que esta mesmo leve comparada às outras. E então, agora, me chama e diz: não, não, você vai abandonar tudo que você tem aí, todos os projetos, porque agora você tem que ir com os veteranos católicos dos Estados Unidos para que nasce com a igreja e fazer um seminário para nós outros. Porque eu fui quedar-me em México com Dulce e eu necessito de dólar porque esses padres de México não vão me dar nada. E para que quer isso de Monsenhor da Silva? Porque tem a esperança, Monsenhor da Silva, que padre, você, em nos próximos 5 anos se muera e ele seja chamado acá como próximo superior. E que se quede com a igreja aproximadamente por 2030. José Padre José Luis, que você certamente já escutado coisas piores. Pero, tampouco um mal menor deixa de ser um mal acompanhado a outras coisas piores, não? Então, meu caso moral é: o bispo claramente ha traicionado muitíssimas vezes a própria causa celibacantista. Eu poderia escrever um livro sobre isso sem nenhum problema, maior que este. Depois, me pede para celebrar uma Semana Santa, da qual eu não celebro porque quer. Quedar-se com a igreja. Esse é o motivo. Não porque as almas se preferem na cruz. Não porque a gente é mais grande e não se vai ter a força para ver tanto tempo de ser. Não. Somente para quedar-me com a igreja e roubar as igrejas. E agora, pede que eu vá aos Estados Unidos para que lhe pague em dólar e consiga dinheiro aí para que ele ajude ele acá, porque ele já tem uma ideia que não se vai conseguir nenhuma igreja cá e tampouco. Esta é a situação. Me chamou. Eu disse, sim, sim, Monsenhor, está ótimo. Falei com o Padre Darío. Eu não sou uma pessoa muito que se enoja, mas sim, tenho a fama de ser um pouco violento, não? Por meu temperamento e porque realmente em la pregação de la fé sou um pouco extremista e não aceito muitas coisas. Ele disse ao Padre Darío tudo o que tinha que dizer, ele sabe bem,
Si usted quiere después, Padre José Luis, en cualquier momento, puede llamar directamente a Padre Darío o hasta aquí mismo y preguntarle lo que quiere. Él sabe ya de gran parte. Todo lo que yo estoy diciendo, y él mismo fue testigo. Lo dice, fui a acostarme en un próximo día. Después del almuerzo, dijo claramente a Padre Darío, yo me voy a Brasil porque yo no voy a concordar con esto que está haciendo Monseñor Silva, porque si no, lo que pasó en México, digo, lo que pasó en Brasil se va a pasar en México. Monseñor Silva se va a explotar a todo y a todos, y eso será un desastre, y yo no puedo permitir que la gente de Tamimelupan sea explodida por obispo, pero no posso, Padre Darío, que la iglesia de Opanoca, que usted sabe toda la cuestión que hay ahí, la reforma, todo, sea destruida por obispo también. Le digo a Padre Darío mil veces, Padre, reze a Dios que todos los días se pase un temblor de tierra, pero que Monseñor no se ponga los pies acá. Así dijo claramente. Y tampoco con usted, Padre, la cantidad de trabajo que usted tiene acá. Pero la cuenta, o sea, tú viniste a hablar para... A ver, un ratito, subimos y te vas a tomar una pastilla. Puede ser. Porque mire, yo también me he andado así, yo tomo terramicina al tres. Si quieres subir. Sí, vamos a hacer eso. No, nada más, pero lo que pasa es que sí, estoy muy descompuesto. Vamos, solo tomas una pastilla de pastura. Vamos, pasa, padre, ya está. Para mí esto es como cierta novedad, padre. Padre, ya lo venía pensando. Vamos, para que se tome una pastilla, un tecito ahorita, vamos, por favor. Padre. Está muy grande, doctor, usted. Ese deseo. Yo cuando vine a verlo, creo que estaba, cuando vinimos a Pelogorio, el padre ahí comenzó la cuestión. Me dijo una broma y yo lo tomé. Bueno, no fue como una broma. Él se empezó a reír. Le digo, ¿de qué te estás riendo? Y entonces él me dijo, no, que esta iglesia que él quiere tener. ¿Cómo? Y entonces, con esa conversación, no sé, previamente, pues me terminó diciendo todo, ¿no? Estaba un poco turco porque él tenía que hacer, como me dijo, el trabajo sucio. Entonces, pues sí, lo empecé a tomar un poco en serio. Pero hasta lo que pues me terminó diciendo. Entonces, pues, yo como que no lo quiero creer. Fíjese, padre, yo como que siempre he tenido mis reservas con él. Sí, le hablo bien y todo. Más que tenemos como un tiradero. Pero bueno, sí. Y de padre, yo pongo esto para la paz. Pero ahorita le pongo un texto. Sí, porque quizás. Me quiere dar esto también. ¿Pero aquí no ve? Está bien, padre, no pasa nada, ¿no? ¿Estás aquí? Ah. Arriba me recoge. Ya está, padre, o sea, no pasa nada. Bien, es un tiradero. Y bueno, lo tiene, lo tiene. Comemos y nos vamos. Y el padre, no se acostarse un ratito. Ahorita le damos el tintecito y apuéstese. La cama de está allá. Ahorita ya le llevamos un ratito. Ay, padre, qué situación, ¿no? Peor, padre. Fíjese que yo tengo mis reservas con la firma. Que no tiene, padre. Mire, yo le hablo, todo viene y lo atiendo y todo, pero tengo mis reservas. Sí, yo sé. Inclusive San José de Villa de Cuernavaca, la capilla está en la liga, yo soy el presidente. No se la voy a dejar. Qué raro, porque él tenía miedo que no estaba. ¿Cómo? Qué raro, porque él tenía miedo que no estaba. No, hay un documento. Y de hecho hay una persona ya que no va a misa por problemas entre la misma familia que no va a misa ya. Ella es la que luchó mucho para tener esa iglesia y para tener ese terreno. Ese terreno lo donó una comunidad de giratarios. Y ella se movió y esa iglesia está inscrita en la liga como terreno. Entonces eso sí lo tengo, pero no se lo quiero dar tan fácilmente. Más bien no se lo voy a dar. Eso para eso tengo que firmar yo, y yo y la señora quien tuvo que ver mucho con el terreno no estamos de acuerdo en dárselos. Inclusive algunos peligresos que acuden ahí también no están de acuerdo. En este caso dicen siempre lo voy a mantener yo. Porque así es como es. Y aquí, padre, aquí va su manera.
Mire, aquí no es tanto que aquí no quieren uno de esto. Uh-huh. Aquí quieren un sacerdote que trabaje, que los atienda. Fíjense, padre, que aquí en México, a lo mejor, como dice, hay muchos que no, porque sí es cierto, no, a lo mejor son ignorantes en cuanto a la religión. Sí. Pero en un sentido así, tan fácilmente el modernismo no lo acepta. Y eso es muy porque bonito, fíjese, sí. Que de aquí a lo mismo, déjeme limpiarle aquí, sí. Déjeme limpiarle. O le dejo ese trapo ahí. Sí, está bien. No tan fácilmente lo aceptan. Uh-huh. Entonces hay cosas que sí, pero aquí también, como le dijeron en Cocoyo, no queremos un obispo. Sí. Aquí también no se quiere un obispo. Uh-huh. Aquí lo que se requiere es que se trabaje y que se siga la misa católica y que el sacerdote que esté lleve el mando. Uh-huh. Y decir esto no. Y aquí tan fácilmente, y no es nomás Monseñor la Silva, hay varios padres, ¿sí?, que quieren esta iglesia. Le digo yo, pero no crea, padre, que es una cosa fácil sobrellevar. Sí, gracias a Dios, ¿no? Aquí hay mucho problema, hay uh-huh. mucha gente problemática, uh-huh. padre. Y aquí tenemos que ponernos, no, sí. Uh-huh. Entonces aquí, por ejemplo, una señora Silva, si llegara a estar aquí y no se comporta, lo corre. Y es una cosa muy buena de México. Sí, y aquí desde ellos no quieren lo corre. Sí. Pero aquí no se debe decir lo mismo. Inclusive, por ejemplo, yo estoy pensando, el que conoce al padre Martín Gómez. No lo conocí. Ah, voy a hablar de él. Pero sí muchísimo. Bueno. Después yo voy a decir. Y por ejemplo, el padre Martín Gómez, él fue el que trajo a Monseñor da Silva. Yo sé. Y entonces Monseñor da Silva y el padre Martín Gómez saben, por ejemplo, que aquí fácilmente no. Y me invitó el padre Martín varias veces a estar con el señor da Silva. No, porque no lo conozco. Inclusive Monseñor Dolan, padre, uh-huh. él lo conocí, vino a confirmar aquí. Uh-huh. Todo. Él me dijo, padre, lo invito a que esté conmigo, que yo sea su obispo. Uh-huh. No, Monseñor. Ni lo conozco ni me conozco. Uh-huh. Deje que me conozca y lo conozco yo a uh-huh. usted. Entonces sí. Pero mire, padre, yo tengo 28 años que me atiende Monseñor Dávila. Monseñor Dávila, yo estoy como sacerdote, es mi obispo. Uh-huh. Pero él no se mete conmigo ni nada, uh-huh. más viene a confirmar. Perfecto. Y se retira. Entonces, después de tanto tiempo, yo no le voy a decir, Monseñor, muchas gracias, retírese, váyase de aquí. No. Porque si el padre Martín me dijo, dice, mire, ya, porque él trae un pique, no se quiere como señor Dávila. Uh-huh. Dice, sí. Mire, dice Monseñor da Silva que le va a dar que sé que él no le va a cobrar y que eso. Dije, no, yo estoy con Monseñor Dávila. Uh-huh. Inclusive, por ejemplo, esta vez vino Monseñor Dávila, ustedes oyeron, yo lo vi mal. Uh-huh. No, usted lo vi. Uh-huh. Yo lo vi mal porque tiene problemas con lo del padre Hernán que le están tirando y todo lo demás. Yo uh-huh. lo vi mal, pero le digo yo, como usted. Ayer apareció otro video de padre, se apareció más uno de 1 hora y 20 minutos. Ah, bueno. Entonces eso lo trae mal, uh-huh. pero es una forma, yo no lo voy a cambiar. Sí. Yo no lo voy a cambiar y mire, Monseñora Silva. Y la gente también ya está acostumbrada. Está así. Sí, y mire, y Monseñora Silva, si viene, lo recibo, hablo y todo, pero no tengo una confianza. No uh-huh. lo conozco, no lo conozco y no tengo una confianza. Yo que digo a usted que, ay, Monseñor, que venga, sí, que esto y que el otro y que el otro. No, sí lo respeto como obispo, lo que es nada más, pero hasta allá y ya. Y yo tengo esta idea. Uh-huh. Que allá, ahorita lo que usted me está diciendo, pero antes que me dijera, yo lo que pienso, que allá lo mandan, allá a donde está viviendo, lo están mandando. ¿Por qué? Porque le pagan casa, le pagan la comida, le pagan todo. No puede contradecir, uh-huh. no se puede poner en contra. ¿Por qué? Porque le están dando todo. Es muy normal a que todo le estén dando y haga lo que ellos dicen. Entonces le digo yo como señor da Silva, simplemente lo saludo, lo respeto y ya. Que sí, yo sé, a lo mejor no sé, dura un año. A usted, Monseñor, no sabemos, en las manos de Dios estamos nuestra Exacto. vida. Que yo pueda durar 5 o 10 años, pero para que Monseñor da Silva, que yo le dé aquí. Porque aquí me lo dio crédito, me lo dio Monseñor Daniel. Uh-huh. Entonces yo no voy a decir, Monseñor da Silva, venga, así que no, yo voy a hablar con Monseñor Dávila, uh-huh. esto, y lo que él me diga. Pero hay una cosa, padre, que de lo que usted está diciendo me preocupa. Entonces, ¿para qué viene? ¿Para qué los trae?
¿Para qué nos pone, por ejemplo? Pues yo ahorita estoy, yo les dejé San José y Santa Rosa 30, no sé si ha ido. Ah, no, yo he visitado las únicas iglesias que yo visité, porque el obispo no anda mucho conmigo y tampoco me manda, porque sabe que yo soy un poco más intransigente, sabe que... Uh-huh. ¿No conoces San José? ¿Ni Santa Rosa? Yo conocí solamente la iglesia de Cuernavaca, San José, donde estaba Padre Roya. Uh-huh. Pero solamente ahí, las otras no he visitado. Porque mire, yo ahí le, entonces digo, pues si yo les dejé ahí, porque pues yo no, pues sí puedo, me canso. Atenderlos de aquí a allá, entonces que nomás vino unos días y ya se va. Nos van a dejar otra vez la gente, está bien. Pero qué confianza van a tener en un obispo que dice una cosa y al rato nos deja. Igualmente sí. En San Pedro Tlalmimilulpa, les abrieron las puertas, les dieron esto, tal, nos hicieron de tal, todo, y padre. Dice, nos trataron como nosotros que somos sacerdotes, debemos tratarlos como hijos ahí, como padres. Pero ellos verdaderamente nos trataron como hijos. Realmente el cariño, el amor, el afecto que el pueblo mexicano tiene a los sacerdotes es único, no hay en ningún otro lugar del mundo. Y por eso yo estoy acá hablando con usted. Si usted no conoce a Monseñor da Silva, padre, yo le digo, yo conozco a Monseñor da Silva mejor do que cualquier uno. No hay una persona que conozca mejor al obispo do que yo. Digo porque yo estoy desde el inicio con él. No es. ¿Estás ahí? ¿No es? Sí, están. Prepárale un té al padre, que vaya a Tibiecito y llévale una terramicina. ¿Pero de cuál? De manzanilla, que es el que más le puede caer ahorita, es la más de la escuela. Sí, está, señor padre, por... Que ahorita que le dé un té de manzanilla y una terramicina le va a ayudar. Está así. Se lo da a Tibiecito, dásle una tacita por ahí. El padre está así porque, oye, padre, decía, está así porque yo le digo todo ayer, está así emocionalmente porque... Padre, ¿pero qué vamos a hacer entonces? Mire, no, Trento, ya ve cómo está con... Sí, un caos, está diciendo, un problema, un problema. Está diciendo Hernán, da Silva está vivo, ¿y dónde nos vamos a recoger, padre? Sí, yo sé, pero ¿dónde está? Yo tengo conciencia de todo lo que hizo Monseñor da Silva. Por ejemplo, no te creas, padre, yo he contado mi historia en gran parte al padre Darío. Él pensaba que eras broma. Porque realmente es inacreditable. Pero no se creas, padre, que Monseñor da Silva hace las cosas porque él tiene el plan. Normalmente pregunta a mí qué debería hacer. Antes de consagrar a Monseñor Roa y antes de consagrar a Monseñor Altamira, me llamó diciendo, yo, Guidoni... Le pone poquito azúcar al padre. Sí, toma azúcar el padre, la verdad. Toma azúcar. Le pone poquito azúcar y le lleva tibiecito, llévale una terramicina. Ele me disse, eu não vou consagrá-lo sem que você me diga alguma coisa, porque desde todos esses anos você foi que em grande parte me ajudou, Guidoni, meu nome, que é isso, o Guidoni. Eu era diácono nesses dias. Então, ele me disse muito claramente, não, eu não vou consagrá-lo se você não me diga que é assim, porque você foi que desde o início, porque quando começou o seminário São José, Monseñor da Silva não conhecia muito desse adivacantismo, eu tive que ir e explicar a ele, porque ele não conhecia, conhecia um pouco de francês, pero los grandes argumentos en inglés, quien sabía, eran nosotros. Yo tenía 17 años en la época, era un niño prácticamente. Pero ahí le digo muy claramente, padre, y lo que yo estoy diciendo a usted, yo digo a cualquier uno, si usted no confía en el obispo, porque no lo conoce, yo conozco y yo no confío. Yo estoy con él porque tengo que hacer lo que tengo que hacer. Tampoco yo voy a ser imprudente. Pero ahora la cosa se fue... além de los límites. Você me pergunta de Padre Martín. Você crê qual é o grande plano, padre? Que pensou Monseñor da Silva? É que quer quedar-se em México, Monseñor da Silva, esperar. Pelo assim frio, me digo. Quero esperar que você se muera e depois você vai com Padre Martín e diretamente com Padre Martín consegue, de algum modo jurídico, não me digo muito bem qual é, quedar-se com a Liga diretamente com todas as igrejas da Liga. Entonces yo miraba esto como un psiquiatra escucha las locuras de un loco. Yo decía, ah, sí, qué bueno, Monseñor, sí, sí, claro. Padre, lo interrumpo. ¿Qué clase de obispo, de sacerdote y obispo es? No busca la salvación de las almas, no busca el bien de las almas, busca material. Quiere quedarse con una iglesia, quiere quedarse con otra, quiere quedarse con la Liga. Mire, padre,
a mí la liga me costó como no sabe cuánto. ¿Puedes imaginar? Mire, cuando el padre Jaime, yo sí le hablo, uh-huh, pero no quiero tener comunicación, ni quiero platicar, uh-huh, nada con él, porque yo lo conozco como es. ¿Sí? No es un sacerdote de confianza. Uh-huh. Entonces, cuando la liga la tenía un señor, la fundó un señor de Cuernavaca, estaba muy enfermo. ¿Quién sería? Se llama Martínez Calderón. Uh-huh. Manuel Martínez Calderón. Uh-huh. Él fundó la liga. Uh-huh. Entonces, cuando nos quitaron una iglesia aquí en el Estado de México, en San Pedro Tlalminilulpa, uh-huh, dije yo, y ahorita nos quitan a nosotros. Uh-huh. Entonces ya yo empecé mi asunto religioso, iba con el señor Martínez, el fundador de la liga, tal. Fue un laico que crió, ¿no? Sí. Sí, entonces ya después le digo al padre Jaime, vamos a pedírsela. No, la va a dar como creer. Nada perdemos. Sí, nos la dio el señor Martínez. Yo no escribo en computadora, padre. Uh-huh. Por ejemplo, ahorita que me hacen los documentos, este muchacho. Tenía yo otro muchacho, todo me hacía en computadora, hace esto y esto. Le sé editar, le sé corregir, pero yo no escribo, siempre me lo hacen ellos. Hicimos todo el papeleo, entonces no me quise autonombrar presidente. Uh-huh. Lo puse al padre Jaime, pero el padre Jaime perdió, nunca movió este asunto. Cuando él quiso registrar, porque yo esta iglesia, padre, sí encontré el registro en asuntos religiosos, que esta iglesia la registró el señor Manuel Martínez en la liga, liga tradicional, tal y tal, que ya me salvé. Uh-huh. Entonces el padre Jaime quiso hacer lo mismo, pero Cocoyo tiene 8 días antes registró la diócesis, uh-huh, y 8 días después la liga, los dos tenemos registro. Entonces se llamaron a asuntos religiosos, a una reconciliación de arbitraje, una junta de reconciliación de arbitraje. Ahí el padre Jaime dio la iglesia al modernismo, uh-huh, y yo no estuve de acuerdo. Claro, entonces ya después yo me dio la liga, pero era un cero al revés, padre, no, uh-huh, tenía voz ni voto la liga. Uh-huh. Me costó económicamente, busqué un abogado, todo, al revivir la liga, defendí Cocoyo, gasté 60 mil pesos hace, ¿qué?, 7, 8 años, para no me regresar nada. Sí. Entonces ya la liga la tengo, y la liga la tengo vigente, y tengo gente de aquí del pueblo, uh-huh, de los allegados aquí, que saben, por ejemplo, estos chamacos saben todo, y tan fácilmente no da en cualquier, gracias, cosa. Y todos los que están saben, y no, ahorita el que tiene voz y voto solamente soy yo. Pero padre, yo no busqué la liga por tener un renombre. Uh-huh. Incluso unos padres me dicen, ay, usted es el presidente, que como me dan a entender que me creo, decimos aquí en México, la gran cosa. No es cierto. Uh-huh. Yo entré para defender y esto, y esto, otro más. Ahora, la liga me costó, padre. Uh-huh. Y le digo, yo no busco la liga, ni busco iglesias, padre. La providencia de Dios me ha puesto aquí. Uh-huh. Yo estuve donde canté mi primera misa, padre. Y mire, le voy a contar mi historia. Nosotros estábamos estudiando, pero éramos frailes. No teníamos que decir, oiga, monseñor me ordena, andamos buscando quién nos ordenara. No, la providencia de Dios no llegó. Entonces, pero fueron dos frailes a quienes los habían elegido para el obispo, para consagrarlos, para ordenar los sacerdotes. A mí me trajeron en la Ciudad de México, en la calle de Bolívar, se llama Bolívar, sí. y Bolívar y, bueno, no me acuerdo, he viaducto, ahí había una capilla de un señor. Entonces yo vine de acólito porque se iban a ordenar esos dos, uh-huh, los dos frailes. Y yo estaba yo sentado en el suelo y junto a una escalera, y monseñor Benigno Bravo me dice, este indio te voy a ordenar, te quiero para mis indios de Huiziltepec, que es un pueblo en Guerrero, uh-huh, para eso te quiero. Uh-huh. Ay, ahí está el llamado de Dios. ¿Cuándo y quién fue esto, padre? Monseñor Benigno Bravo, el que, mire, sí, la rama viene, Pío XII, uh-huh, a tu. Tú, uh-huh, a Carmona, uh-huh, de aquí de México, y Carmona Benigno Bravo. Sí. Benigno Bravo fue el que me ordenó a mí. ¿En qué año fue esto, padre? En el 90. Uh-huh. En el año 90, ahí está el llamado del obispo. ¿Sí? Yo celebré mi primera misa, padre, en una capilla de madera. Uh-huh. Después ahí estuve de fraile con un superior, yo busqué para que fuera obispo. Después no, pues se le subió mucho, pedí permiso para salirme, me difamó. Estuve en un lugar, padre, que yo no tenía, no me llenaba para comer porque la gente era muy pobre ahora ya. Sí. Después me vine a donde está el padre Martín, ahí teníamos una capilla de madera, uh-huh, el aire nos la tiró 2 o 3 veces. Yo inicié, uh-huh, esa capilla. Entonces ahí donde está el padre Martín,
Pero padre, yo nunca ando buscando una iglesia. Uh-huh. Aquí sí estoy, aquí padre, por la providencia de Dios. Estuve también en otra iglesia, en dos caminos en Guerrero, donde está ahorita el padre Martín, perdón, el padre Cosme, allí estuve yo, pero yo nunca busco iglesia, ni ando buscando puestos. E inclusive el padre Sixto, que está con el Tepec cerca de allá, que uh-huh. iba allá donde usted está, ¿sí? Me dice, padre, yo llegué primero aquí. Como diciéndome que él, porque el padre Sixto se enojó porque la gente de Tlalmemilulpa, el yerno de don Faustino. Sí, don Faustino, ¿no? No. ¿Alejandro? Otro nombre. A ver quién es. Bueno, ellos me buscaron. Entonces, sí. ya para esto y para otro. Y ya después el padre Sixto se enojó con el padre José, que yo le entregué la iglesia al padre Darío de Tlalmimilulpa, que a mí no me había costado nada. Y que yo, porque padre, a mí yo lo busco. Ajá. Aquí, por ejemplo, vino la Secretaría de Cultura Federal, el INA, Sitios y Monumentos. Tiene muy buena referencia mía, pero yo no les digo, ellos solo son así, entonces yo no busco, entonces yo no puedo concebir que los señores andan buscando iglesias, que andan buscando títulos, si nosotros como sacerdotes no debemos de buscar eso, mucho menos un obispo debe de buscar la gloria de Dios, la salvación de las almas, llevar la doctrina pura a los feligreses, es lo que tenemos que buscar. Y él no busca eso, padre, y le digo, yo no le tengo confianza. Sí le hago ni respeto tiene, padre, todo, ni y que yo diga, ay, Monseñor da Silva, y yo hago esta crítica, padre. Yo no estoy de acuerdo en que haya tantos obispos. Yo mi voto es un cero a la izquierda, padre. Uh-huh. No vale mi voto. Pero yo no estoy de acuerdo, obispo, ¿para qué? Uh-huh. Tenemos que santificarnos. Aquí en México hay un obispo, ni tiene ningún lugar, no tiene poquita gente, ¿no? También yo no estoy de acuerdo, bueno, ya Monseñor da Silva ya es, pero digo, si no tiene algún lugar, no es necesario tanto un episcopado, ¿para qué los tenemos? Pero bueno, ya está. Pero ese es mi punto de vista también, que yo no estoy de acuerdo en tanto obispo, ocupamos ser sacerdotes santos, convertir la feligresía, dar un ejemplo, que la gente diga, es un sacerdote católico. Uh-huh. Y ver, hacer todo lo posible por mantener la doctrina pura, inmaculada, y ser unos sacerdotes que llevemos la palabra de Dios y dirijamos las almas a la honra y gloria de Dios. Entonces le digo, Monseñor Silva, lo respeto y esto, pero para que se quede aquí, para que se quede con la liga. El padre Martín no tiene voz ni voto en la liga. Uh-huh. Y además ya ni está con él, ya ni están, creo que se quedó con Monseñor Maguayer, ¿no, Martín? ¿O con quién estará? Yo dice, yo no le hablo para nada. Me parece que la situación no es de tanto blanco o negro, padre. Es un poco cinza. Porque aquí me dijo Monseñor da Silva es que sí se quedó con Monseñor Maguire, pero ainda platica muchísimo con da Silva. Uh-huh. Y que me ha dicho Monseñor da Silva que está con Maguire meramente por conveniencia. Pero que públicamente está con Maguire, pero internamente está con da Silva. Eso que me dijo es para Monseñor da Silva. Entonces, la cuestión es... El obispo ha sacrificado y destruido, se vendió nuestro terreno de seminario, padre. Por ejemplo, el terreno donde teníamos el seminario, mi familia ayudó a comprar. Simplemente fue, le vendió y dijo, no, yo voy a vender porque no tengo nada más que ver con Brasil, yo voy a México. ¿Vendió allá? Y ahora nada. Entonces nuestro seminario en Brasil, que era gloriosísimo, se quedó en ruinas. ¿Por qué? Porque él quiere las iglesias de México y especialmente donde estamos ahora. Me dijo muy claramente, no, yo estoy en México solamente por Atlatlauca. Pero él ya ha notado, ya no es tonto, no es ciego, que él no está logrando muy bien. Y como no está logrando muy bien, no quiere salir de México porque, claro, ha sacrificado todo, entonces está como que preso en México, pero... Ahora nos viene con esta que no, ustedes van a Estados Unidos porque esos padres de México son unos avarentos, nunca nos van a dejar nada. Ustedes van ahí con los veterocatólicos para que yo consiga dinero en dólar para que de poco a poco consigamos nos establecer. Entonces, la cuestión moral y el caso de conciencia que está sobre mí en este momento. Nuestra obra en Brasil fue destruida porque el obispo quería que se quedase con iglesias en México. ¿Y precisamente
precisamente acá. Hay casi 5.000 feligreses sin sacramentos que les abandonó. Y los únicos que tienen ahí son modernistas que públicamente... ¿No dejó padres católicos allá en Brasil? Dejó sacerdotes que vienen del modernismo, que no trató de formarles porque la gente necesitaba de padres, pero mandó cualquier cosa. Entonces, el último escándalo que tuvimos nosotros es que este padre, el hermano Leonardo Holtz, no sabe decir la misa, pero dice la misa. Entonces, se empieza el introito, dice directamente el Gloria, sin decir el Kyrie, se empieza la misa, se pone cánticos modernistas de los años 70, 80 de las iglesias de Brasil, directamente, esto tiene grabaciones, padre, en vez de directamente sobre el cálix hacer la quiebra de la hostia, hace sobre la patena, hace cualquier cosa, protegió un feligrés que tenía mucho dinero en Brasil, que era directamente modernista, iba a la misa nueva, iba y decía claramente, el sedevacantismo es una herejía, pero iba a la misa de él, que le daba los sacramentos y todo. El obispo, después de todo esto, dijo, no hay problema en esto, ¿cuál es el problema en dar los sacramentos a un tipo que va a la misa nueva? Y hasta mismo, la Silva grabó un audio diciendo, no, decimos que no hay papa, decimos que la iglesia está vacante, decimos que la iglesia conciliaria es una secta, pero no podemos decir eso como de hecho, porque es una opinión, la iglesia no ha definido para proteger este tipo, ¿no? Y no solamente esto, entonces yo me quedo con esto en mente. El obispo ha sacrificado todo por lo cual nosotros trabajamos y luchamos, con el objetivo único, solo, expreso y definitivo, de que literalmente no es quedarse, es robar la iglesia directamente. Después me manda celebrar la Semana Santa, segundo Pío XII, y no San Pío X, porque no quiere problema con los padres. Pobre de Padre Darío, no hay problema en esto. Él me dijo, Padre Darío, ah, sí, yo he notado que usted se va a San Pío X, pero yo no digo nada porque pienso que tal vez sea mejor así. No es problema conmigo, yo no tengo ningún problema con Padre Darío, padre. Padre Darío me recibió como un padre, como de hecho. Y cómo yo me puedo quedar en México sabiendo que el obispo me puso acá para robar las iglesias, que quiere que yo traga, yo haga una traición contra mi conciencia y ahora me pide para ir a frente de los católicos, padre. No hay cómo. Entonces, ¿cómo decirlo? No hay cómo, porque ya está além de racionamiento en este momento. Y bueno, él me dijo, yo me voy a Brasil. No me preguntó por qué es, porque él sabe muy bien el motivo. Y yo he dicho, sí, yo voy a comprar la pasaje de avión los próximos días y ya me voy. Me mandan una mensaje hoy diciendo que ya compraron para mí sin mi consentimiento, sin mi avisar. Para Estados Unidos. Para Brasil. ¿Para Brasil? Sí, porque yo le dije a él, yo no voy a ir a Estados Unidos, yo voy a Brasil directamente. Porque yo no voy a compactar con esto. Como yo puedo continuar en conciencia, entonces me lupan. O... Permítame, sí. Noé. Bueno. Pero el que tengo. Bueno, no es. No lo voy a decir. Él es el que ahorita voy. Entonces, yo no puedo. Entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a dejar que tristemente, ¿cómo yo puedo permitir que esto fuera? Para, entonces, ¿en qué va a confiar la gente? ¿En quién va a confiar? Este yo ahorita, problema. Por ejemplo, les abrieron las puertas a más no poder. Yo sé. ¿Y los van a dejar? No hay cómo, padre. Explico. Padre Darío sabe todo. Usted va a tener años. ¿Qué? ¿No se siente un poquito mejor? Sí. Sí, yo sé. Yo mismo, por ejemplo, yo no celebro Pio XII, celebro San Pio X. Yo tenía. ¿Cómo yo voy a celebrar Pio XII a esta gente? Pero aí como eu vou mirar, vou ver as espaldas para eles, não é como? Então você me pergunta, pero como vai quedar a gente em Tamimilpa? Eu honestamente, padre, lhe digo, não sei como vai quedar, pero sei que não será bueno, a gente vai sofrer muitíssimo aí, especialmente, o padre sabe, hasta peleas entre os fieles começaram a ocorrer, porque queriam que eu me quedasse aí directamente. Então não é que eu tenha um problema com México, não é que eu tenha um problema com as pessoas, com os... não! A mim me amou México. E as pessoas aí então me viram e disseram: queremos o padre Lucas, o padre tem que. Os fieles, padre, se pelearam com o padre Darío
Porque Padre Darío agora ficou mais malo, não? Porque não, Padre Darío não nos quer deixar um sacerdote. Nós outros queremos o Padre Lucas, para ter que dar-se acá. Não é questão de... E a gente tentar me lupa. Eu sei que não será bueno isso, que sim será um desastre. Eu tenho ciência plena absoluta. Eu não isso antes porque pobre gente. Padre, mas isso tem que falar você com seu bispo. Aqui está jogando o bispo. Pero permítame, padre. Pero permítame, padre. Eu gostaria muitíssimo de falar com meu bispo. Como foi, padre? Lilame, sim, eu vou a Brasil. Ah, que bueno, eu vou comprar a passagem a você, está ótimo. Se quer, quer falar comigo? Não é que eu... ele não quer falar comigo porque tem medo, porque me conhece. E hasta mesmo aí comprado diretamente sem meu consentimento, sem avisar meus bilhetes novamente, depois que eu aí dito, não, não se preocupe, meu senhor, eu mesmo vou pagar com meu próprio dinheiro, que tenho a minha família, e mesmo eu arreglo isso sem necessidade. Comprou diretamente, porque agora quer que eu me vá diretamente. Pior, você crê que chamou a Monsenhor Tamira, Monsenhor da Silva, dizendo: ah, sim, o padre Lucas disse que você vai ao Brasil, penso que teve um surto psicótico e está louco e tem algum tipo de problema mental. Comentou depois o padre Dario isso aí. Eu pensei, quê? Mas como? Como está dizendo? E que tem que ver Altamira com isto? Então, isso é impressionante a situação. E como? Sim, tem que falar com o seu bispo, padre Lucas. Perfeito, eu gostaria, mas o bispo não quer falar comigo, padre. E por que não quer falar comigo? Porque ele me ha dicho que verdadeiramente quer em México roubar as igrejas, pensando por esta cá. Empezando por esta. Bueno, yo al principio sinceramente no lo creía, padre, pero parece que claro. Parece que tiene una obsesión y lo noté porque él mismo pidió número de teléfono y creó una división. Padre, yo te dije que podías estar en Tlamimilulpan. Te dije que sí, ¿no? Uh-huh, sí. Y te dije que sí. ¿Y por qué me dijiste que no? Que tú, que no era conveniente. Uh-huh. Yo he dicho, pues, porque realmente ahí reveló, ahí dijo uh-huh. que en realidad era una cuestión del obispo. Él sí. tenía que, le dijo, haz el trabajo sucio. Uh-huh. Entonces es una cosa un tanto, pues me sorprende, padre. Yo también. Entonces imagínese a alguien que, bueno, yo le abrí. Usted sabe bien que abrió las puertas, todo. Bueno, usted sabe bien, padre, que como usted y yo compartimos un gusto común, que nosotros trabajamos solo, ¿no? Mucho trabajo, pero solo. Entonces él fue el que me dice, bueno, tengo un sacerdote, entonces no fue tanto un pedido mío. Él entonces necesito ubicar a algunos sacerdotes, me quiero, entonces como que uno le echa la mano. Inclusive en cierta forma, pues lo escucha acerca de la problemática que tenía cuando tuvo el problema con Maguire y toda la historia. Pero al fin y al cabo, él, como tiene un conjunto de decisiones un tanto, pues, raras, entonces yo me tocó experimentarlo, quizás, no, porque él me dijo, no, padre, yo dije, bueno, pero ve, o sea, no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? Lo vamos a atender mejor. Inclusive yo creo que le comenté a usted, o sea, mejor, o sea, lo atendemos los dos, o sea, están más atendidos, no pasa nada. Yo armé las cosas, o sea, puse camas, pusimos... Se ahora condicionó. Pero el problema es que él tenía como una cosa rara de conquista, de quedarse, de como de pegar una patada y, como dicen, ¿no? Le pegamos una patada y después... Entonces fue una cosa rara, ¿no? Padre Darío, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, déjalo, mire. Usted, la Mimilú y Patacé, tiene una ayuda. Ya me conozco yo Santa Rosa y San José. Si se va a llevar también el Padre Gabriel. ¿Y cómo hace eso? Ahora pues, lo va a seguir atendiendo él. Bueno, que lo siga atendiendo él. Pero es una cosa rara. Yo no esperaba. Digo, ¿para qué padre lo trajo? ¿Para qué lo trajo? ¿Para qué? Como nos doró la píldora, o no sé, nos yo acomodé el apostolado, porque iba a estar él con más misa. Entonces le decía, bueno, por suerte puedo apelar a decirle en serio, pues al padre, como había dicho, Martín, porque acuérdense que era el padre Martín, ya estaba solucionado lo de mi fiesta patronal. Uh-huh.
Entonces, pero no, como venir, bueno, entonces está bien, démosle un lugar y pobre obispo, qué sé yo, ayudémoslo, qué sé yo, parece un hombre bueno. Pero viene con un afán raro de conquista y ahora me deja toda la iglesia alborotada. Padre, o sea, me deja todo alborotado. Él ya le sacó el pasaje, haga de cuenta, ni siquiera yo presencié, yo, ¿qué te dije, padre? Usted no criticó. ¿Por qué no te pregunta? Lo padre quedó espantado. Usted también tiene que preguntarle, porque se lo vino a dejar, ¿no? Pues sí. Oye, padre, ya no esto y lo otro, es que tiene, yo diría, padre Darío, ¿por qué no que venga al Panoca o aquí platicamos? ¿Qué seguridad tenemos? Yo no estoy con él. Como le digo al padre, mire, yo no puedo dejar a David así a quien sea, tengo más de 20, tengo 23 años, no sé cuántos años, 25 años con ellos, no sé cuántos, o bueno, 24, desde que su hijo me está apoyando, yo no puedo decirle ya no. Claro, y aparte ya saben lo que... Usted estuvo con lo de Dávila, Dávila viene, da las confirmaciones y yo estoy con y se acaba. Ajá. Entonces se acaba el problema, pero entonces fue por una cuestión, diríamos, del mismo pueblo que no le... Una tontera tonta, que es porque el monseñor Dávila dijo, bueno, quizá venía cansado y toda la historia no quiso, como que puso cierto malestar que no quiso entrar como lo reciben en el pueblo, y después que hizo las confirmaciones un tanto agitada y que pidió muy rápidamente tonteras, que son sensibilidades de mi pueblo. Pero ahí acaba. Pero bueno, él como que en cierta forma se coló por el padre, que ah, quiero conocer su parroquia, bueno, monseñor, venga, lo recibo, me voy a quedar cuatro días, se quedó una semana, entonces... Pues bueno, padre, voy a tener con dos seminaristas, es mi intención traerlos, ya los voy a ordenar. Los voy a ordenar en Brasil. Y de pronto apareció padre con que quería ordenarlo acá, en su iglesia. Y después dije, pero si están construyendo, usted en ese momento tenía, no está como ahora, usted en ese momento pues estaban haciendo la iglesia. Entonces yo le dije, no, mire, y aparte porque hablamos otras cuestiones que usted no... Entonces le dije, bueno, entonces, bueno, mire, mi iglesia está media fea, pero bueno, si quiere hablo con la gente. Yo saqué la cara por la gente, de él entrar en Milulpan. Y después sembrando cizaña y haciendo llamados y qué sé yo, y como dividiendo. Entonces fue algo notorio, gente muy buena, que lo logré manejar, pues yo le dije, bueno, mire, monseñor, acá mando yo y pues acá yo arreglaré y toda la historia. Pero fue porque él me abrió su corazón y como yo dije, mira, padre Lucas, yo no tengo problema en dejarte. No, padre, no es que usted no me deje porque él va a querer conquistar y él está. Entonces, ese fue el primer como detonante. Entonces, y de hecho, no lo tomé, cuando vinimos la otra vez, él dijo, él se interesó mucho y cómo hacemos con... contra mi Milulpa y cómo hacemos, entonces, pues, más claro echarle agua, entonces por eso, entonces él, sí, a lo que parecía como una cosa que él me había comentado, pues parece que tiene un chorro, entonces, pero no importa el tema ese, póngale que tenga ese deseo de conquista, que no se va a dar, porque sabe bien, él le dijo al padre que él sabe, y yo le he dicho que no se va a dar nunca, no se va a dar nunca, imagínate la gente de Alpanoca que está contenta con todo lo que ha hecho, o el padre que lleva un trabajo de años, tú te creas que, o sea, que él llega como conquista, o mata, o espera la muerte, él... tiene, no sé, 90 años y parece un muchacho de 15 años, entonces, ¿cómo se va a morir? ¿Te ubica? Pero padre, no es lo correcto, todos nos vamos a morir, se puede morir primero. Bueno, sí, yo, porque la... Pero, no puede decir, pero bueno, y está bien, no puede decir, no puede tener esa codicia, o por ejemplo, es normal, padre, yo de preparar a una persona que alguien, como que dejar a alguien, usted sabe lo difícil que es al Panoca, padre, no es noticia. Entonces, con ese proceso, diríamos, de dejar, yo fui muy sincero, yo te voy a ir diciendo qué cosas no hay que hacer, qué cosas hay que cuidarse, entonces, él cumplió a rajatabla porque provincialmente, como que le dije, yo le acabo de decir en el auto, pues no sé por qué extraña razón me quebré esta mañana, o sea, me largué a llorar, dicen, ¿por qué?
O sea, ¿cómo una persona ya de 55 años, si no hay razón, lleva un mes, no ha cumplido ni un mes de sacerdote? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué tengo ese dolor en el alma? O sea, ¿por qué tengo este diarrea que uno dice, bueno, o sea, aguanté al padre Ricardo y ahora es un golpe más? O sea, tampoco entonces, como que no se va. Padre Darío, pídale a Dios, póngase fuerte, hacemos falta sacerdotes. Por eso. Estamos enfermos grandes, vaya al doctor y tome, mire, tómelo más como un acto de soberbia que usted tiene que defender. No lo tome porque, mire, ahí vienen las enfermedades, mire cómo estoy yo diabético. Y de una forma usted acepte, no se me decaiga porque necesitamos, padre. Yo ahorita, ¿quién tengo aquí que me apoye? Usted. Bueno, padre, pero, padre, ya no. Pero imagínese, no me diga, padre, que no nos íbamos a apoyar en ellos. No. Exacto. Me diga. O sea, ¿quién tampoco aquí tenemos torre, otra ¿no? vez la uh-huh. torre? Entonces no lo toma mal. Entonces de pronto padre. Aparece con toda esta cosa uno. No sabía. Extrañamente. Sí. Extrañamente, por eso, porque yo no se creía que, ay, me la habíamos atendido. Sino simplemente dije. ¿Qué amargura que tengo? ¿Por qué pasa esto? ¿Esto es diabólico? No, o sea, no me suele. Él sabe bien que soy un poco frío, inclusive yo le he confesado que por ahí sí soy un... O sea, que las cosas las resuelvo, porque quizás tengo ese temperamento, pero me extrañaba eso de... como de haberme quebrado, ¿no? Después de un casamiento dije... Otra es que es normal, padre. Échale gana, yo, porque mire, padre, yo estoy confiando después de Dios en usted. Para un apoyo más cerca, estoy confiando de Dios. Entonces uno dice, bueno, ¿y ahora, no? A ver, le llama por teléfono. Yo estaba, él me lo acababa de decir, veníamos de comer. Me dice, padre, le tengo que decir, quiero hablar con usted. Entonces le dije, ah, bueno, entonces vamos. Entonces le damos, te invito. Entonces me sentaba, entonces me dice, me voy a Brasil. Wow, ¿no? ¿Y por qué? Y bueno, ¿no? Dice, no, que ya no sea insostenible. Entonces me da a conocer de que supuestamente le había pedido. Pero lo que había hablado extrañamente él a la noche, el día, pues no era lo que le había dicho a él. Entonces yo le dije, bueno, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y después hay cosas que se escapan, que son cosas del obispo, vaya a saber. Pero, bueno, no, entonces él ya me viene con la decisión. Llama a Monseñor, estando yo, yo estaba ahí, me acababa de decir, entonces, no, me voy, qué sé yo, entonces, bueno, dijo, ah, bueno, ¿y qué vas a necesitar? ¿Vas a necesitar el pasaje? Entonces, pero él estaba hablando sin alta voz, pero yo escuché, entonces le dijo, no, me voy, necesita, no, yo, el padre le respondió, no, yo voy a ver la posibilidad, de, bueno, mi familia lo va a arreglar, ya está, ahí está. No le preguntó nada. Entonces le digo, pero ¿y cómo es, padre? No te preguntó nada. Entonces yo le dije, le llamé a él y le dije, ¿qué sucedió, monseñor? Pues nada, a mí no me dijo nada. Entonces, padre, más tarde, ¿por qué no es comer? Entonces busqué conciliar, ¿no? Bueno, a ver, ¿por qué no hablan? Capaz que es una cosa mínima. Entonces inclusive le dije, ¿para qué hacen ese merengo alboroto si al fin y al cabo ahora con toda la carga me dejas otra vez? O sea, ¿por qué él iba a estar? ¿Por qué iba a ir los sábados y domingos? O sea, asumimos carga y ahora ¿qué? Digo, ¿no? Entonces, me dijo... No, es que yo hablé con el señor, sí, no, debe, está loco, es algo que lo guardó, lo reservó, entonces está loco, es un psicótico, es un, no, otra palabra, ¿es un qué? Me dijo que yo estoy con psicosis. No, con psicosis sí dijo, pero usted dijo que tienes, es una palabra muy, en psicología muy normal. ¿Delirios puede ser? No, bueno, no, de conquista y está loco. Yo no lo tendría que haber ordenado. Y yo dije, yo ya lo hablé con el señor Altamira, sí, ¿no? Y lo hablé con Gabriel y entonces estamos muy sorprendidos, así que mejor que se vaya. Entonces, no sé, volví a salir y le volví a decir, bueno, ¿qué es? Díganme, porque esto es una, o sea, para... O sea, pues no, entonces toda la noche,
pues si no, pues pensando, digo, ¿cómo soluciono esto? ¿Cómo no? Entonces, no, es que quiero hablar con el padre José Luis porque, bueno, la raíz o el centro de su, como de su plan de espionaje o su plan de conquista del mundo o de México, es Atlatlauca. Entonces yo dije, Dios mío. Bueno, vamos. Mire, yo estuve todo descompuesto. Sí, claro. Entonces, ¿cómo se va sintiendo? No, mejor, mejor. Porque merecer cuando estoy así, yo tengo que tomar coca con limón. Ahorita, antes que se vaya, se toma. Es muy bueno para limpiar el tuyo. Pero déjame poner la carrera porque la tengo aquí. Y yo tengo coca por lo mismo de que a veces se me baja mi azúcar. Yo creo, mire, no soy, como hacía mucho tiempo que no me enfermaba, y este año me engripé, no, me engripé. Por suerte estaba él, se comportó, o sea, en serio, o sea, se levantaba la pastilla, entonces, pues perfecto. Entonces yo dije, bueno, quizás, entonces uno como se hace el apapallado, ¿no? Pues hay alguien que tengo. Entonces, no es eso, es que él sabe bien que tenemos como cosas muy en común, porque como que a él no le gusta salir, no es de estar, es cuidadoso, no fuma, no toma, no qué sé yo, no, nada que ver con otro problemita que había enfrentado anteriormente. Entonces, yo fui muy frontal, dime, no tienes hijo, dime, no eres homosexual, dime, no eres pedófilo, dime, por favor, porque si no quiero tener más problemas. Entonces, porque si no, porque yo. ¿Y cuándo se va? Pues el martes le sacaron el obispo pasaje. Compró directamente para mí sin mi consultar para martes. Sí, porque el obispo tiene miedo que yo haga alguna cosa, especialmente que hablase con usted, padre. Mire, padre, yo quería, vamos a pedirle a Dios y vamos a meditar. Mañana los visito. Sí, para ver, es que mire, yo no, ahorita apenas me está cayendo el 20, decimos aquí en México. Como que todavía no lo asimilo bien, pero tenemos que ver algo, tenemos que hacer algo, padre. Vamos a pedirle a Dios. Bueno, parece bien que mañana, ya con todo lo que me dijo y todo, vamos a ir digiriéndolo, ¿no? ¿Qué les parece mañana platicamos? Usted saque ideas, yo saco ideas y ideas. Bueno. Porque mire, yo no estoy de acuerdo. Mire, principalmente con usted, padre, yo no hay problema. Mire, se lo puso. Usted les abrió las puertas, Tlalmemilupa, padre. Yo no quiero que Tlalmemilupa sufra otro golpe así. Ya pasó con el padre Sixto. ¿Quién va a ser el culpable que se venga al protestantismo? El obispo. Y si el obispo ya no quiere asistir, no, que no nos asista. Pero yo no estoy de acuerdo. Pobre gente, usted vio cómo está la gente. ¿Qué van a pensar? ¿Qué yo tengo padre? Miedo, padre, que hasta algunos se mueran. Yo padre, tengo miedo que se mueran algunos, porque sí, algunos que no, 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 no. ¿Y qué dijeron? Preferimos un protestante que al padre Sixto. Ahora, ¿qué van a decir? ¿Qué son los católicos? Inclusive padre, a la hora de eso, imagínese decirle esto o que, o sea, esto es un golpe fuertísimo. Es muy fuerte. Y la gente también me quería. Mire, padre, está entre nosotros en que no se permite. Es que mire, padre, yo no estoy de acuerdo. Pobre gente, golpe tal golpe, mire, y nosotros algunos sacerdotes quizás no aguantarían un golpe así. Uh-huh. Pobre gente, uno y otro y otro y otro. No, hombre, pues ¿en qué estamos jugando? Les abrieron las puertas y, monseñor, ustedes le deben mucho al padre Darío. A todo Darío. Él buscó esto y esto y esto y esto. ¿Y lo van a dejar solo? Pero ahí está, no es yo, padre. Es el obispo que quiere que yo me vaya a Estados Unidos. Entonces, vamos a platicar, vea, platique y usted también ponga de su parte. Vamos a poner de nuestra parte, pero la decisión que lleguemos vamos a tratar de tomarla bien. Bien en una y en otra cosa. Es que yo no estoy de acuerdo que le dejen eso al padre Darío. Yo también no. Y luego a la gente también, ¿cómo es posible? Uno y otro golpe la gente, ¿no? El padre Darío también, mire, ¿qué le pasó con el padre Ricardo? Oh, tanto que se esforzó y ahora está por allá. Ahora con el obispo le trae esto. Se están acoplando. ¿Cómo la gente de Tlalmilulpa, cómo les abrió el corazón? ¿Cómo les abrió todo? ¿Y lo van a dejar? ¿Saben qué? Pues el obispo dijo esto. Aquí también tiene que usted poner de su decisión. Uh-huh. Pero lo platicamos para. Es que mire, yo para tomar una decisión ahorita no la tomo una cosa. Tengo sí, que ¿no? pensar. Tengo que pensar, mañana vamos a pedirle a Dios, vamos a pedirle a San Antonio de Padua. De hecho, yo estoy haciendo sus 13 martes.
Bueno, a San Antonio de Padua vamos a pedir y tome decisiones usted, Padre. Vamos a tomar decisiones. Vamos a pedir a Dios, vamos a tomar decisiones, Padre, pero depende mucho de usted, ¿eh? Si nosotros tomamos una decisión, depende mucho de usted o de ustedes y el Padre Gabriel también. No nos vayan a traicionar, no nos vayan a dar una patada por el trasero como hacemos en México. Piensen, si ustedes también, Padre, conózcanos y conózcanse ustedes. ¿Qué quieren? Claro, salvación. Porque ya sabes. Yo sé. O sea, yo te lo he dicho, no he sido. Porque, perdóname, no hay gato encerrado en una canoca, no hay nada que tú hagas o que yo no haga que no lo sepamos. O sea, no es una vida desordenada, no hay pues nada. Yo soy muy respetuoso de tus tiempos, tú eres respetuoso de los míos, no hemos tenido problema. El único problema que tuvimos fue una cuestión de que fue un aviso que yo le di a Adrián que no te lo pasó y que, claro, que yo te reclamé, pero te reclamé y cuando me miro al otro, claro, no había avisado. Entonces, pero son cosas mínimas, inclusive no hemos puesto de acuerdo. Tú con total confianza me dijiste, no, padre, no puedo ir ahí porque si no se mete el obispo. Sí, yo no puedo. Y Gabriel, ¿cómo lo ven ustedes a Gabriel? A Gabriel, hay confianza, no hay. A Gabriel, él tampoco, yo no he hablado con él mucho. Pero usted cómo lo conoce, hay confianza, es una persona seria. Él sabe que esas cosas que hace el obispo no está bien. Pero no me parece que tiene un espíritu tan combativo contra mí. Entonces, por ejemplo, yo pensé en irme en el día que el obispo me entregó este libro, en la Semana Santa. En el día que él me dijo, usted se va a celebrar Pío XII porque yo quiero pegarme a esta iglesia. Inmediatamente, no, eso yo no puedo hacer. Pero yo fui en el próximo día a Tamimilupa, a hacer los Via Crucis. La gente venía. Don Justino, pobre, usted sabe, padre. Don Justino venía a mí, llorando, diciendo que bueno que finalmente vamos a tener nuestra primera Semana Santa tradicional. Estamos muy contentos por estar con usted acá, padre. Como yo voy a decir, ah, no, mira, es que yo celebro São Pio X y yo me... No hay cómo, no puedo hacer eso con esta gente. Esta gente ya ha sufrido mucho. Yo no puedo decirlo. Pero ahora, no, usted se va a Estados Unidos. Ah, padre, no es que yo le dije al padre Darío, mira, mi bispo es un ladrón. ¿Cuántas iglesias usted piensa que ya ha robado en México, padre? Que já é assaltado, roubado crucifixo, cálices, sacras, paramentos, tudo já é isso. Isso com o crucifixo de Monsenhor. Você vendeu o crucifixo de Monsenhor Dolan em uma carne em Guadalajara por 82,000 pesos? Lo vendeu? Sim. Para comprar-se? Para comprar-se mais candelabros para que Dulce queria candelabros maiores para a igreja. Padres, tengo unas confesiones, cuando visito el lunes, tengo una misa a las 10, sí. Estaría yo como a la 1, por ahí 12 y media. Ah, ¿el lunes? ¿Mañana o lunes? Mañana no puedo, sería el lunes. Sí, lunes. Pero bien, padre, vamos a pensar. Y usted también, padre, piense, quiere estar con su obispo adelante. Quiere apoyarnos, pero una decisión firme, padre. Yo cuando no me cumplen, soy enojado. Sí. Porque somos personas adultas. Si llegamos, exacto, a un acuerdo y no se cumple... No, padre. Yo no juego con niños, ya somos personas grandes. Claro, lo que pasa es que, padre, pues hay que pensárselo más. Yo lo pienso, ya te di mi respuesta. Lo tienes que pensar tú y ve. Ya tienes la iglesia. Uh-huh. O sea, te he confiado todo. Sí, yo sé. O sea, ya yo sabes. Sé, yo sé. Yo no sé. Tengo. Yo sé, padre. Yo no tengo muchas cosas. Yo te ofrezco lo que tengo. Padre, ¿pero qué más quiere? Tiene una iglesia con feligreses. ¿Qué más quiere? Dijeron que pero me está ofreciendo un huerto. No es solamente al panaucano, porque porque también va, hay gente, entonces, hay todo un proyecto que, por ejemplo, más de 40. Hay gente de Jumiltepec. Ah, más de 40. Padre de Toledo, ¿verdad? Sí, más de 40 personas vinieron más ahí. En la Semana Santa que yo estuve directamente, casi 40 o 50 personas a más vieron a misa que no venían hacía años y que estaban o compadecidos. Hasta personas de Padre Toledo vinieron. ¿Por qué? Porque ahí Francisco, Alejandro,
todos los grandes de la iglesia dicen, no, porque el padre Lucas se predica bien, porque el padre Lucas reza con nosotros, el padre Lucas nos confiesa, el padre Lucas es muy bueno, entonces venga todo. Y la gente vino, padre. Y no era, no era el problema. Que el padre Darío no lo quisiera dejar. Yo no acepté. Es que él no aceptó porque era una razón, diríamos que era, si él venía, se infiltra, se metía. No, yo le dije al padre Darío, la peor cosa que se puede pasar en México es que Monsignor Silva se consiga una iglesia. Si él consigue una iglesia, padre, no consigue, porque ahora ya percibió que no consigue. Como ya es notado, por eso quiere irse a Estados Unidos. Porque ya he visto que... Pero para qué no hace esa pantomina? Entonces, yo lo que estoy llegando a un fin, pues quédese sin obispo y atienda. No lo mando, piénselo. Padre, y ustedes vamos a estar de acuerdo, ¿no? En este caso es que, mire, padre, no puede dejar esas almas por obedecer cosas que no son. Si fuera todavía otra cosa que dijera, padre, váyase para allá, deje otro padre, sí. ¿Cómo va a dejar esas almas que tanto apenas son sus hijos, que apenas se le están acercando y se va a dejar? Le va a dar una patada por ahí. ¿Y el padre Darío que les ha tendido la mano? A mí no, yo no les he tendido. Pero el padre Darío que les tendió la mano, ¿lo van a dejar ahí? Piénselo usted. Usted ya es un hombre grande, hecho y derecho, y ya sabe todo, y ya sabe y tiene que tomar decisiones. ¿Quiere dejarlo solo? ¿Quiere después de darle, tenderle la mano, decir, quédate, ahí muérete, ahí óbrate, yo me voy? ¿Así lo va a dejar? Es decisión de usted. Vamos, entonces. Piense, y yo llego el lunes, padre, porque ahorita tengo confesiones. A ver. Entonces, piense, ya más o menos, yo tengo mi idea y lo que se va a hacer. Y vamos a pedirle a Dios y a San Antonio. Yo le estoy pidiendo a San Antonio los 7 de los 13 martes, a San José. A ver, Darío, espérame, no se me vaya. Le voy a dar su. Yo no corro como el padre Jaime. No estás ahí. No, padre, ¿cómo que quiere ahorita lo que le voy a dar? Ahí está. Ahorita se ve, yo tengo compromiso, pero ahí me espera. Es que yo cuando estoy enfermo, padre, yo lo que hago y me ayuda mucho es el jugo de limón con pobre. Fíjense que no, a mí también lo he tomado muchas veces. ¿Eh? Y sí me ha dado resultado. ¿Pero qué tal una y otra vez? Como el cuero se juntó, por donde fue la misa. Es también, aquí hay muchas cosas juntas, padre, pero échale ganas. No, yo sí le he hecho ganas. Sí, pero es que... Pero por ahí, no me digas que no, uno por ahí no se quiebra, no entiende. No, sí, padre, ¿cómo no? O sea, casualmente sí, no es que uno le falta, no le falta. Pero, no, que yo me reclamaba y decía, ¿por qué tú? O sea, ¿por qué tengo eso? Prepare al padre un limoncito con hueco, con coca. No, padre, pero... Maestro, le va a ayudar. Bueno, si con esto me levanto y salgo corriendo. Al baño. Al baño. Padre Lucas, ¿sí me entendió lo que le dije? No, decídelo. Padre Darío, ¿lo vamos a apoyar? Decídese, padre. Ya sabe cómo le. Ya sabe lo que le dije. Y usted sabe. Para el martes, el lunes quiero una. Perdón, ni soy nadie, pero quiero una decisión. Sí. ¿Sí? Vamos a rezar. Pídale a Dios. Gracias, padre. Ándale, padre, cuídese. Gracias. Ándale. Acompáñalo, güey. ¿Y la llave no? Yo mi llave me la dio. De auxilio. Tu llave la dio. ¿Ya terminó? Sí, ya le está. Nos vemos en donde está. Perfecto.
Sí, no. Ya con la pastilla, yo con la Coca-Cola. Mira, y aparte, también me tomé la pastilla y la para la posibilidad. No, ya conocí el baño la última vez. Estaba un poco. Fue la reacción al idioma, quizás. Porque ya me siento mejor. Bueno, gracias. Dale, Pata. Cuídate. Gracias. No, gracias. Ya estamos. Sin que te diga nada, ¿no? Yo me puedo tragar, pero que no te diga nada, ¿no? Y que ni te haga volver para cuando me niegues así de un bache. Algo, padre, para comer, para tomar. No, padre, si debería decir porque está sensible de estómago, ¿no? Bueno, yo no voy a tomar nada, pero que tiene que ver. No, yo stop. No pasa nada. ¿Quieres algo? Sí, ¿no? Bueno, entonces compré enfrente y le compras al padre. Vas con él. Y tengo que dártelo de hoy. Bueno, vayan a ver si quieres comprar, ¿sí? ¿Decía alguna cosa, padre, específico? No, yo no. Ahí vemos. Ahí está.